Hola, soy Beatriz Pereira. Los invito para que me acompañen todos los lunes a partir de las 8:30 de la noche en Sostiene Pereira. Un espacio donde vamos a analizar y a bajar a las profundidades de los deportes. Síganos en nuestro canal de YouTube, Sin Embargo al Aire. Acompáñenos, se van a divertir. Muy buenas noches a todo el auditorio de Sin Embargo al Aire. Bienvenidos a este programa Sin Embargo semanal, que bueno, el día de hoy tengo el gustazo de estar aquí con Romina Gándara, ya que nuestra compañera Dani Barragán pues ha tomado unos días, entonces hoy me está acompañando aquí, Romy. ¿Otra vez? Me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Romy? Muy bien, pues muy contenta de estar con ustedes nuevamente aquí en Sin Embargo semanal. De verdad, siempre un gusto estar contigo. Ya te hace falta como que nos caigas ahí en Café y Noticias, ¿no? Y yo me voy a reír más por convivir. Es que lo que ustedes no saben es que Romy se está aventando la maratónica, porque como ustedes bien lo saben, pues Café y Noticias se inicia muy, muy temprano, y pues ahorita ya quedarse para terminar Sin Embargo semanal también. Pues y luego con los muchachos que hicieron ahorita, que ya nomás entraron. ¿Ah? Nos dejaron entradas ahí y nosotras apenas. Pero bueno, qué bueno que ya es viernes, qué bueno que ya casi está acabando el año, ya vienen las fiestas, Romis, así que sin más, vámonos muy, muy rápido para dejar que nuestro auditorio ya vaya a descansar. Y pues si no tienes problema, vamos a una breve pausa e iniciamos. Claro. Pues ahí está, vamos a empezar con este resumen de esta semana del 6 al 10 de diciembre. Y bueno, el día lunes, Romina, el periódico Reforma pues publicó esta nota que cimbró pues varios días de esta semana, donde reveló que Santiago Nieto Castillo, quien estuvo 25 meses como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, acumuló propiedades y un auto valorados en 40 millones de pesos durante su periodo en la Administración Federal. Bueno, esta nota del reportero Roberto Samarripa detalló que el 2 de diciembre se presentó una denuncia anónima ante la Fiscalía General de la República por este asunto. Según Reforma, en diciembre de 2020, Santiago Nieto adquirió una casa en la alcaldía Álvaro Obregón por 24 millones de pesos, la cual tiene una dimensión de una superficie de... Bueno, es una casa muy, muy grande en Álvaro Obregón. Aquí pensé que tenía el dato exacto, pero no lo tengo. Pero bueno, lo importante de esta nota era que pues revela, sí, justamente que esta, no solo esta casa que adquirió, sino también el de un departamento. Y bueno, ya durante la semana fuimos teniendo las reacciones del propio Santiago Nieto sobre este caso y también del presidente, así que no se vaya porque le vamos a ir contando qué más de este caso. Y bueno, es importante detallar que en esta nota de Reforma, el diario sí aclaraba que Santiago Nieto ha declarado que pues esta propiedad la compró junto a su esposa Carla Humphrey, la consejera electoral del INE, y bueno, que lo compraron a 20 años, con un crédito de 20 años. Entonces, fue un tema importante de la semana, Romina, se fue hasta la mañanera, y pues bueno, Santiago Nieto también ya ha hablado sobre el tema, Romina. Claro, durante ese mismo día y durante la semana estuvo hablando y haciendo unas declaraciones sobre este tema, pero yéndonos como por partes, ese mismo día también amanecían los diarios, porque por otro lado está el Universal, lo que muchos ya han catalogado como guerra de diarios, porque por su parte el Universal pues reportaba que, por ejemplo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, había gastado en un año más de 109 millones de pesos en automóviles de lujo, y que presuntamente la Unidad de Inteligencia Financiera pues estaba
estaba haciendo una investigación, pero posteriormente la unidad de inteligencia financiera lo negó. Había un texto, bueno, más bien fue un texto publicado por El Universal donde los periodistas Francisco Reséndiz y Diana Lastiri dieron a conocer que una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que entre los años 2013 al 2021 el fiscal de la República Alejandro Gertz Manero pues había obtenido recursos que le permitieron gastar en pues casi o más de 122 automóviles, también realizar transferencias bancarias internacionales a cuentas millonarias. Esto es lo que estaba reportando el Universal ese mismo lunes, y a detalle también señalaba que el fiscal habría comprado, como le mencionaba ya hace un momento, 122 vehículos de lujo por un monto de 109 millones de y 775 mil pesos. En su mayoría estos automóviles pues son de marcas bastante lujosas como Mercedes-Benz, incluso también hablaban de un Rolls-Royce, que bueno, pues también es un automóvil de lujo. Asimismo, también la investigación que cita el Universal, o citaba una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, especifica que el pago de esos automóviles se realizó por medio de transferencias bancarias. En total, el 75% de ese pago fue por transferencias. Hablaba también de un 21% de ese pago con cheques nominativos y en efectivo solamente un 3%, mientras tanto que el 1% se pagó con una tarjeta de crédito. Así es, Romina, pues ese mismo día, ya más tarde, la primerita en salir fue la Unidad de Inteligencia Financiera con un comunicado donde rechazó justamente que estuviera en su unidad esta investigación que pues afirmaba el Universal que pues salía de ahí, ¿no? Entonces inmediatamente salió la unidad a decir, no, pues no es cierto, no hay investigación. No hay investigación. Y que también decían que no era como tanto una investigación, sino que eran más bien un informe, como un comunicado, no un comunicado, sino como un informe. Que estaban haciendo a raíz de una denuncia que se había presentado, pero bueno, pues eso es lo que publicó el Universal y lo que la UIF ahora al mando de Pablo Gómez, pues, negó. Exactamente, y pues sí, como bien decías, la guerra de periodicazos de esta semana empezó el día lunes entre Alejandro Gertz Manero y Santiago Nieto, que por cierto, recomendarle al público que se vaya sin embargo al aire, y tenemos un video del día lunes donde Alejandro y Álvaro pues hacen un análisis sobre todo este tema, ya sobre todo hablando de esta, de dónde podría venir esta guerra tal cual de, claro, de filtraciones, ¿no? No se lo pierda, búsquelo en Sin Embargo al Aire. El día lunes también, Sin Embargo MX amaneció con un reportaje que es de nuestra compañera Guadalupe Fuentes, donde se habla de la fortuna de 5 millonarios mexicanos que creció durante la pandemia en hasta un 60%, Romina. O sea, nada de pérdidas, nada de ni siquiera no crecer, simplemente nada. Se fueron al aire, ¿no? Esta investigación detalla que mientras los ingresos de los hogares mexicanos disminuyeron 5.8% en 2020 debido a la crisis por la pandemia, pues estas personas, las más ricas del mundo, yo le decía 5, pero en realidad son 6, las más ricas de México, disculpe usted, pues incrementaron sus fortunas, lo que refleja esta nota detallaba una desigualdad y la necesidad urgente de crear un impuesto a la riqueza, como varios analistas, varios especialistas en la materia, pues lo han recomendado. Sin más, vamos a ver este reportaje muy muy interesante porque habla de, pues por supuesto, multimillonarios como Carlos Slim, que pues ahí nos da algunas cifras. Germán Larrea también. Pero también en este reportaje Guadalupe Fuentes habla de Sara Mota de Larrea, que ella no es tan conocida, a lo mejor porque es más conocida su hijo, Germán Larrea, pero pues en este reportaje pues Guadalupe Fuentes nos habla de que en realidad Sara Mota de Larrea es quien controla Grupo México y quien tiene Exactamente. De hecho, es la mujer considerada la mujer mexicana más rica del país, pues justo por el control que tiene de las acciones en Grupo México. Pues dice que es la accionista mayoritaria. Exactamente. Más así se la dejamos, ¿no? Más la accionista mayoritaria de Grupo México. Pues imagínense. Pero vamos a ver este reportaje para que, si no lo ha visto, vea de lo que estamos hablando. Mientras los ingresos de los hogares mexicanos disminuyeron 5.8% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, las 6 personas más ricas del país incrementaron sus fortunas hasta en un 60%. Por ejemplo, al corte del 30 de noviembre, la fortuna de Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, ascendía a 60.9 mil millones de dólares. Y en lo que va de la pandemia, su riqueza se ha incrementado en un 16%.
Para analistas entrevistados por Sin Embargo, esta situación refleja una desigualdad y la necesidad urgente de crear un impuesto a la riqueza. Los especialistas señalan que es común ver que en épocas de crisis económicas, los millonarios incrementen sus fortunas, ya que muchas de esas riquezas están invertidas en fondo de renta fija y esas inversiones no se ven afectadas. Es decir, mientras que el 90% de los mexicanos depende de su ingreso para poder subsistir, el 10% de la población está cobijado en sus inversiones y por eso las crisis económicas no les afectan. Al contrario, generan más riqueza. Por ello, recomiendan la creación de un impuesto a la riqueza neta, es decir, que a quienes posean en bienes más de 10 mil millones de pesos, se les aplique una tasa del 3.5% en impuestos sobre la renta. De acuerdo con el índice de millonarios de Bloomberg, 6 mexicanos aparecen en su edición más reciente de las 500 personas más acaudaladas del mundo. Carlos Slim en el lugar número 21, Sara Mota de la Rea en el lugar 112, Ricardo Salinas Pliego en el lugar 165, Alberto Valleres González en el lugar 289, Juan Beckman Vidal en el lugar 350 y Germán Larrea en el lugar 438. Con información de Guadalupe Fuentes para Sin Embargo al Aire, Romina Gándara. Y bueno, pues yéndonos con más información acontecida el mismo lunes, hay una nota, bueno, sobre todo es una entrevista que se hace sobre Porfirio Muñoz Ledo, exdiputado federal, quien consideró que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con muy buena popularidad y poder de convocatoria, el régimen, como calificó a la actual administración federal, pues dijo que se iba a desgajar en unos 2 años, según el pronóstico de Porfirio Muñoz, quien anduvo ya y le anda haciendo ojitos y coqueteando a Movimiento Ciudadano. Pero más que entrevista, justo, Romina, acuérdate que fue en el evento donde Movimiento Ciudadano le entrega un reconocimiento, ¿no? Sí. Entonces. Sí, yo también ya lo estaba haciendo entrevistas, dije, no, ya lo entrevistaron los periodistas, pero no, si fue en el evento de Movimiento Ciudadano, porque ahí en su discurso, luego de recibir la medalla de Benito Juárez al mérito ciudadano, misma que le otorgó la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, el expresidente de la Cámara de Diputados también consideró que en este acto masivo que convocó, consideró que el tercer informe del mandatario de Andrés Manuel López Obrador, y en concreto que el acto masivo que convocó el presidente, pues que era solamente una muestra de que pues AMLO, el presidente, le teme al vacío, eso es lo que él decía, que le temía al vacío de poder, y también sostuvo que pues eso era como una serie de evidencia de que pues ya él comenzaba a sentirse supuestamente este vacío de poder y que por eso había el presidente convocado a la gente para... porque ya sentía temores. Pero bueno, yo no me voy a extender mucho mejor. Vamos a ver cómo lo dijo el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto, como ustedes saben, pues ya tiene varios meses que ha estado haciendo declaraciones bastante fuertes en contra de la Cuarta Transformación. Pues sí, casi desde que ya no se quedó en Diputados. Pues desde que ya no se quedó en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Yo sé que ustedes van a estar poniendo ahí en los comentarios, que ahorita nos están poniendo ahí en los comentarios, que pues sí pudiera hacer ahí unas declaraciones o que el señor pudiera estar resentido. Eso es lo que siempre dice, eso es lo que se menciona. Pero bueno, por lo pronto nosotros le vamos a presentar lo que dijo Porfirio Muñoz durante este evento, esta entrega de medalla que le dieron ahí los de la Dirigencia de Movimiento Ciudadano. Vamos. La República necesita serenidad. La República no puede estar sometido a vaivenes pasajeros ni a neurosis políticas. ¿Por qué el ciudadano jefe del Estado nos receta con un zocalazo la semana, que no es un prodigio de popularidad, sino un prodigio de organización?
algo teme y lo lamento. Yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, de manera que ya no es prematura. Sabiendo además que el nivel de concentración de poderes que existe en México no es ni heredable ni repetible. Que por fuerza de la política, de la economía, de la sociedad y de las ambiciones, este régimen de concentración de poderes tenderá a desgajarse en los próximos meses, antes de que se cumplan 2 años. Viviremos entonces una gran oportunidad en la que estamos casi todos reflexionando. Y bueno, ya llegamos al martes 7 de diciembre y antes de empezarle a contar el breve resumen del martes, hay que pedir, Romy, ya unos likes, por favor. Sí. También no se olvide de suscribirse porque ya estamos a casi nada de ese medio millón de suscriptores y ojalá antes de Navidad, ese sería nuestro regalo de Navidad, ¿no? Que antes de Navidad llegáramos al medio millón. Pero bueno, Romy, bueno, el día martes hubo una nota muy, muy buena donde, bueno, desde el día lunes iba saliendo información sobre esto y el día martes ya se hizo como más fuerte el tema, fue sobre la elección extraordinaria en el estado de Nayarit para el Senado de la República. Y es que el día martes Álvaro Delgado publicó un texto donde detalla que la derrota del PAN en Nayarit, de la panista Anel Sarina Cabrales, quien perdió para allá en el PAN en esa entidad, pues deja al partido ya más debilitado, sobre todo en ese estado que, pues como usted bien lo sabía, pues acaba de ser un gobernador panista el que va saliendo. Entonces se esperaba a lo mejor que el partido, pues si no ganaba la elección para el Senado, por lo menos no quedara en quinto lugar, como fue donde quedó. En esta nota se detalla que el PAN obtuvo solo 3,222 votos, y bueno, justo esto lo mandó hasta el quinto lugar. La elección la gana Morena, la senaduría la gana Morena por el estado de Nayarit, pero el PAN pues no solo queda detrás de Morena, queda atrás incluso del PRD, Romina. O sea, una cosa así de... El PRD que ya dicen que está... De tres, pero imagínate. De tres que está casi... Bueno, es que dicen ya el PRD que dicen que está más muerto que el 2 de noviembre, pero bueno, no es, yo no sé, eso por ahí lo escuchaba por ahí alguien, pero pues eso seguro les debió doler bien. No, pues bien, claro bien que caso, sí, tanto... Bueno. Que claro. Inmediatamente hubo reacciones, Romina, o sea, desde el Senado, porque pues digamos la parte afectada fue el Senado, porque pues esperaba que fuera un miembro más para la bancada del PAN, pues ya, no, porque se la queda la candidata de Morena, que es Rosa Jiménez Rodríguez, pero bueno, los senadores de Morena ese día dieron una conferencia de prensa que no estaba dedicada a ese tema, pero sí salió el tema ahí, y uno de los senadores que habló fue Damián Cepeda. Él ya había hecho una crítica en su cuenta de Twitter, del PAN, ajá, él ya había hecho una crítica donde en su cuenta de Twitter donde decía que pues si este quinto lugar en Nayarit no le servía al PAN para hacer pues reconocer que hay una crisis dentro del partido, entonces él ya no sabía qué más podía esperar. Pues en esta conferencia de prensa él es un poco más crítico y también dice, o sea, ¿cuántas elecciones tenemos que perder para que ya entendamos, no? Bueno, a final de cuentas el partido, Marco Cortés, pues no hubo una reacción de su parte por el tema de Nayarit, pero los senadores sí se pronunciaron ahí para que ya revisen qué está sucediendo, ¿no? Pero vamos a ver lo que dijo Damián Cepeda el día martes. Lo que te puedo decir es que al final del día hay cosas y tareas que hay que realizar, que se están atendiendo, que se están realizando. También decir algo, el gobierno del PAN era solamente eso, era las siglas porque no estaba funcionando como tal. Le hay que reconocer que el gobernador había estado, hasta esta elección, estaba entregado a Morena. Hay que decirlo con todas sus letras. Entonces no extraña que el resultado pueda ser como el que fue, porque tenemos un gobernador que utilizó las siglas del Partido Acción Nacional y luego se entregó lamentablemente a Moreno. A mí me parece que el PAN tiene una crisis fuerte y que no debemos de echar culpas. O sea, ese estado lo ganamos con las siglas del PAN. A mí me tocó ser dirigente y en esa dirigente y secretario, y fue un orgullo haber ganado ese estado. Fuimos por el candidato, lo propusimos, se ganó y arrancó todo bien. En el camino pudo haber habido lejanía, pero
A mí me parece que el resultado actual, que el PAN después de gobernar hasta hace unos meses ese estado, se vaya al quinto lugar, o sea, no le ganó a un solo partido en la elección, a uno. O sea, me puedes hablar de una caída, pero todos, o sea, te ganó el PRD, te ganó el PRI, la competencia se dio entre Morena y MC en un estado que tú gobernabas unos meses antes. No, yo sí creo que hay que hacer un análisis hacia adentro, un diagnóstico realista, aceptar errores, escuchar voces distintas. Nadie tenemos la voz absoluta, no la tengo yo, pero tampoco la tiene nadie más, y entre todos buscar corregir el rumbo, porque no va bien las cosas. Y bueno, ese mismo día también pues el Universal sacaba otra información referente pues a informes que estaban ahí aludiendo investigaciones para el fiscal general de la República, porque el Universal publicaba ese día que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había informado que este supuesto informe titulado Participación Corporativa del Fiscal no existe en dicha agencia del gobierno federal. Lo anterior fue dado a conocer mediante una nota informativa firmada por Heriberta Ferrer Arias, directora de Relaciones con Actividades Vulnerables de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto luego de que el Universal dio a conocer ese día que la UIF se encontraba investigando las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Lo que publicó el periódico pues daba cuenta de presuntos datos de este supuesto informe de la UIF, en el cual la unidad indagaba las transferencias registradas entre los años 2015 y 2021 de la inmobiliaria llamada Algerman, de la cual son socios tanto el fiscal Alejandro Gertz Manero y su yerno José Antonio Martí, además de tener como representante legal a Juan Ramos López, actual subprocurador de delitos federales. Así es, Romina. Y bueno, el mismo día martes se informó que la defensa de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, pues estaba buscando aplazar nuevamente, bueno, buscaba una prórroga de 60 días para el juicio. Ya más adelante tuvimos esta semana tuvimos en qué terminó ese asunto, pero pues todavía no le adelantamos mucho. Mejor vámonos a la siguiente nota para que se espere qué pasó con lo de Emilio Lozoya. También este miércoles fue varios temas que estuvimos trayendo en Sin Embargo MX sobre la inflación, la desigualdad, la riqueza, la concentración de la riqueza. Fueron temas, creo, muy importantes porque, pues, sí, durante la pandemia se notaron y se acentuaron mucho estas desigualdades que se viven no solo en México, sino también en muchas partes del mundo. Y justo el día martes publicamos una nota sobre el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales, que, pues, en un informe que entrega en una segunda edición, detalla que la riqueza acumulada por los multimillonarios que hay en el mundo se ha disparado este año, incluso durante la pandemia, por los efectos financieros de la crisis de la COVID. O sea, este informe explicaba que a ellos no les afectó en realidad como esas subidas, bajadas de precios, sino al contrario, les benefició. Y bueno, el informe reveló que la riqueza de las 520,000 personas que componen el selecto grupo del 0.01% de los más acaudalados ha crecido en términos relativos este año un total de 11%. Romina, o sea, los 520,000 más ricos del mundo vieron crecer su riqueza 11%, mientras que pues el mundo sigue entre la inflación, entre los precios altos. Sí, pues mientras uno depende de sus ingresos, la verdad es que y fíjate que sale este informe, Ilse, y ya les habíamos platicado incluso hace unos minutos antes que también nuestra compañera Guadalupe Fuentes hablaba una nota muy, muy similar, pero ella pues hablando en el caso de México, sobre cómo las personas más acaudaladas del país vieron crecer sus fortunas durante la pandemia, mientras que pues uno con un salario, muchas personas con un salario, pues sí se les vio más apretado. Y ella explica en esta nota, que por eso les decimos y se la recomendamos que vayan a leerla, cómo ellos van generando más riqueza porque están sus inversiones, tienen montos de inversión, mientras que pues uno depende del salario. Es una es información muy, muy interesante que le recomendamos. Pero pues, ¿qué te parece si nos vamos ya a lo ocurrido el miércoles? El miércoles 8 de diciembre. Así es, bien rápido. Ya al rato vamos a llegar a 24, pero bueno, vamos a quedarnos en el tema de miércoles, porque miren, el lunes
que pues obviamente todo el mundo hubiera esperado que se hablara sobre el tema, porque el lunes es cuando salió ahí Reforma con un tema, con una investigación, y el Universal con otra, y pues todos así al pendiente de que iba a responder el presidente. Tampoco el martes hubo respuesta, pero finalmente ya el miércoles, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este tema de Nieto y de Gertz Manero, y él se mostró a favor de que se investigue al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por la adquisición de propiedades, pero obviamente, bueno, más bien el presidente señalaba que la Secretaría de la Función Pública, pues ahí quisiera ahí una indagatoria, ¿no? Uh-huh. Pero sobre este tema, él estuvo defendiendo la integridad del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto lo dio a conocer en una conferencia de prensa, en su conferencia matutina desde Nayarit, donde dijo que se debe de investigar porque son créditos que el propio Santiago Nieto solicitó, pero pues que ya va a ser la Secretaría de la Función Pública quien tiene que hacer esta investigación. Tras las indagatorias que revelaron los periódicos, tanto Reforma y El Universal, sobre Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, López Obrador dijo que le generaba mucha sospecha este tipo de publicaciones de los medios de comunicación, a los que él califica como conservadores, pero obviamente pues también abrió la puerta a que se indague, al menos lo manifestaba en el caso de Santiago Nieto. También consideró que la situación del fiscal Gertz Manero es un caso, pues es el mismo caso, dijo, y defendió que ambos son, así lo comentó López Obrador, gente íntegra, no deshonestos. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver lo que comentó el mandatario ese miércoles? Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero la función pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema. A mí me genera sospecha, no es por ti, sino por los dueños de tu periódico. Me genera siempre mucha sospecha lo que publica el Reforma. Yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente, y le creo de que fue por créditos, pero como él estuvo en funciones, ¿no?, combatiendo la corrupción, es el mismo caso de el fiscal Gertz, que se lo traen también a todos, pero yo los considero gente íntegras, no los considero deshonestos. No es una guerra de la mafia, del poder, o sea, de estos mismos. Pues ahí lo tienen, Romina, y no solo se quedó ahí el tema, siguió dando de qué hablar. Y bueno, justamente el día miércoles, sin embargo, MX amanece con un reportaje que hace un recuento sobre los escándalos en los que se ha visto envuelto Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, incluso antes, pues por supuesto, de llegar a este cargo, y también donde se critica, especialistas pues critican que el fiscal no ha dado resultados, ¿no? O sea, porque incluso ellos creo que decían no, ni un resultado, ¿no? Entonces, pues ahí se habla de, pues no solo los escándalos de ahora, de esta investigación que presuntamente la tenía la UIF, pero ellos dicen que no. Y bueno, sin más, vamos a recordar este reportaje, recuento que se hizo el día miércoles en Sin Embargo MX, Dani. Dani, Romina, vamos. Extrañamos a Dani. Sí, ¿verdad? Vamos a verlo. Ha visto su desempeño frente a la Fiscalía General de la República, marcado por los escándalos que ha protagonizado en lo personal y familiar, los cuales han exacerbado las críticas en su contra por la falta de resultados en los casos de alto perfil que están bajo su responsabilidad.
Desde que asumiera como primer fiscal autónomo del país en enero de 2019, un cargo que desempeñará por 9 años, a Gertz Manero se le ha cuestionado su ausencia mediática y la poca transparencia en los casos de interés público, como las tramas de corrupción cometidas en el sexenio pasado. El fiscal Vendetta o el fiscal de hierro han sido de los principales calificativos con los que activistas, columnistas y medios nacionales e incluso extranjeros han catalogado a Gertz Manero. El abuso del puesto, ¿no? Porque por lo que lo hemos conocido, más que por sus resultados, es por el uso del aparato que le da la fiscalía para rencillas personales, ¿no? Ahí tienes pues lo de su familia, lo de los científicos del CONACYT que lo han balconeado en cuanto que se plagió la tesis para hacer SNI, más recientemente todo este tema contra Santiago Nieto. Entonces, la verdad es que desde el principio, cuando nombró a Gertz, nosotros señalamos que se alejaba mucho del perfil, ¿no? El 10 de junio pasado, durante un debate con el académico Edgardo Buscaglia, organizado por la periodista Carmen Aristegui, Gertz dijo que no se trata de hacer escándalos mediáticos, se trata de dar resultados de orden jurídico. En ese momento, lo dijo para acusar al entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, de estar más preocupado en provocar un show en la prensa que en realmente presentar resultados. No obstante, el propio fiscal se ha mantenido en la prensa a causa de una serie de escándalos en los que se ha visto involucrado o señalado, como es el desempeño en el caso de Emilio Lozoya, el acuerdo reparatorio con Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México, la exoneración del general Salvador Cienfuegos, la investigación abierta por el delito de delincuencia organizada a integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACYT, la medida de prisión en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, calificada como injustificada, al igual que la investigación y encarcelamiento de su familia política, así como recientemente la filtración de la denuncia en la Fiscalía General de la República contra Santiago Nieto. Para las especialistas, Gertz Manero debe de renunciar y dejar el cargo porque a este tiempo no ha dado, según indicaron, ni un solo resultado. No, yo creo que la gestión de Gertz es insostenible porque no ha dado un solo resultado. O sea, no hablen, quitando ya los tintes políticos que todo el mundo, y creo que más allá de si está más concentrado en pelearse con enemigos políticos y sus propios temas personales, la realidad es que si vemos con los números fríos de qué está haciendo la Fiscalía General de la República hoy en día, es no se ha sancionado así de fácil, no ha habido una sola sanción. Y una investigación sólida, eso habla de que no hay investigaciones sólidas de ningún caso de corrupción. Entonces, en realidad, pues creo que su gestión ha sido muy, muy mala. No ha dado ni un resultado. Y bueno, como le decías ahorita, Ilse, ahora sí ya les vamos a platicar qué pasó con Emilio Lozoya. Porque miren, el miércoles se tenía prevista una audiencia con Emilio Lozoya, pero esta audiencia con el exdirector de Petróleos Mexicanos, pues se pospuso hasta el próximo 17 de diciembre. Tras este plazo, la Fiscalía General de la República va a tener que presentar la acusación formal contra Lozoya Austin y así pueda comenzar el juicio. La resolución del juez llegó pese a que la defensa del exfuncionario, encabezada por los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, había solicitado al inicio de la comparecencia pues una nueva prórroga, ¿no?, para cerrar el proceso del caso de agronitrogenados. Posteriormente hubo una segunda audiencia donde el mismo juzgador autorizó ya el cierre de investigación complementaria por el caso de Odebrecht para este lunes, ya el próximo lunes, ya se va a tener que cerrar esta investigación complementaria, de acuerdo con información que dio a conocer ese mismo miércoles el Consejo de la Judicatura Federal. A partir del próximo lunes va a ser cuando la Fiscalía General de la República también va a contar con 15 días para presentar
ya su acusación formal en contra de Emilio Lozoya y también en contra de la madre de él, Hilda Margarita Austin. Así es, Romina. Pues sí, justamente esa prórroga que buscaba la defensa de Emilio Lozoya de 60 días más para llegar a esta audiencia principal donde se le van a imputar ya delitos, donde se le va a pedir, pues ya la fiscalía va a pedir años de cárcel, lo va a pedir la... donde se anuncia casi ya lo que se va a pedir de condena. El inicio del juicio. Del proceso, exactamente. El proceso del pues ya la querían llevar todavía 60 días más. Y lo que me dio muchas veces es que ese día el juez dijo que terminando este plazo del 17 de diciembre, ya, ni por ninguna razón más, se va a aplazar el inicio del juicio, ¿no? Así entonces, que... pues vamos a ver qué pasa la próxima semana, o sea, ya acercándonos más a la Navidad, pero es sí, como a ver que cuánto se ve dura. Que no va a bajar mucho la información. Bueno, al menos esperemos la que semana. No. Esperemos que no. Ahí veremos qué sale del caso Lozoya la próxima semana. Y bueno, también el día miércoles, Romina, tuvimos una nota donde el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Felipe Calderón. Primero le contamos, Felipe Calderón... compartiéronse, seguramente ustedes ya vieron este video que circulaba en redes sociales, donde opositores al presidente decían que se había hecho un montaje casi en la ruta que hicieron el presidente Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en este tren interurbano que sí existe, que es el de Buenavista, que es el que va a llegar hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, y bueno... ahí ponían un video donde decían que se veía el montaje y que se veía bien falso y así. Y bueno, ya ponían dinosaurios y todo. Entonces, ese video fue retuiteado por Felipe Calderón, donde hizo una crítica en su Twitter y lo estuvo tuiteando. Y pues bueno, el miércoles, pues Andrés Manuel no se quedó con las ganas de decirle, no... algo así le dijo como, no, creen que es lo mismo, ¿no? Creen que es pura simulación, pero ya se acabaron los montajes, ¿no? Aquí así, ya se acabaron. Creen que nos quedamos en la época de los montajes. Exactamente, eso fue lo que le dijo. Cree que nos quedamos en la época de los montajes recolándole a García Luna, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, porque el presidente hasta lee el tuit y pone ahí el pedacito de tuit que puso Calderón y lo critica y se ríe. Vamos a ver cómo le dijo el presidente. Un buen ejemplo, ¿no?, de noticia falsa, dice Felipe Calderón, viajar en un tren que no existe. Sí, en efecto, es como, ¿no se enteraron ustedes aquí en Nayarit de que hubo un golpe de Estado? ¿No se enteraron? Hace como 15 días. La mayoría ni se enteró. Un tren que no existe. A base de manipular las imágenes con videos pregrabados. ¿Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes? Ojalá y cuiden su prestigio. Se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos y lapidarios. Pero deben de cuidarse. Y sobre todo, un expresidente... por lo que representó, pues, a México en su tiempo. Pues ahí está lo que dijo López, bueno. Se puso bueno ahí, nada más le faltó ahí acordarse, ponerle ahí, Florence Cassés, recordándole, García Luna, y bueno. Pues ahí está, esto es parte de lo que ocurrió, pero también ese mismo día, bueno, ustedes saben que esta semana ya inició el proceso, bueno, no el proceso, es como las campañas, por así decirlo, o sí, proceso, ¿no?, de vacunación para la vacuna de refuerzo, y esto obviamente ha generado algunas dudas, sobre todo de, la principal es esta, Dulce, te estás vengando, ¿verdad?, de que te dije, Dani.
Ya sabía que lo iba a hacer. La venganza se come como dice el refrán. Es no, mejor, no, pues. Ahora esperando, me acuerdo, no los te viernes ya del guión. Pero bueno, como le estábamos comentando, las dudas que ha generado pues este proceso y las vacunas de refuerzo son principalmente si se pueden combinar las vacunas contra la COVID-19. Bueno, contra COVID-19. Y ante esto, la Organización Mundial de la Salud pues sí dio información, sobre todo, pues, que parece que sí se pueden combinar, y no solamente de una farmacéutica u otra, sino de diferentes orígenes, porque hay una nota que les queremos recomendar de nuestra compañera Guadalupe Fuentes, que se publicó ahí en Sin Embargo MX, donde ella explica que los esquemas heterólogos, es decir, que como se les conoce cuando se aplica a una dosis cuando viene de una variante, por así decirlo, uh-huh, a otra, es cuando se les menciona así, esquemas heterólogos, como se les conoce, es una práctica que ya están respaldando las diferentes agencias a nivel mundial para la aplicación de los boosters, o mejor conocido como las dosis entre la población. Para esto, y para no extendernos y para no irme yo a equivocar, ¿verdad? Porque sabemos que una de los orígenes es la ARN, pero también el otro que ya se me olvidó, pero mejor vamos a ver el video que les tenemos preparados, donde les van a explicar sobre todo lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud sobre la combinación de vacunas ahora que viene el refuerzo. Vamos. ¿Puedo recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de un laboratorio diferente al que recibí primero? ¿Qué combinación de vacunas es más efectiva? La combinación de vacunas anti-COVID, lo que se conoce como esquemas heterólogos, es una práctica que ya han respaldado diferentes agencias a nivel mundial para la aplicación de los boosters o dosis de refuerzo entre la población. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades aprobaron esta semana la combinación de diferentes vacunas contra la COVID-19, sin importar si son de vector viral o vacunas de ARN, así como si se trata de una pauta de inmunización primaria o la de refuerzo para combatir el coronavirus. Un estudio realizado por la Universidad de Oxford en Reino Unido y publicado por la revista The Lancet arrojó que la vacuna de Oxford AstraZeneca, seguida de Moderna o Novavax, indujeron anticuerpos y respuestas de células T más altas que si solo se aplican dosis de Oxford AstraZeneca. En el caso de Pfizer-BioNTech, si se aplica como refuerzo la Moderna, hay mayores respuestas de anticuerpos y células T. Para la vacuna Johnson & Johnson, de acuerdo con un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud, la respuesta inmunitaria aumentó hasta 76 veces en los participantes a quienes se les aplicó la dosis de refuerzo de Moderna y a quienes recibieron la Pfizer-BioNTech, los niveles de anticuerpos aumentaron aproximadamente 35 veces. En el caso de la vacuna rusa Sputnik V, una investigación publicada en agosto pasado por el Fondo de Inversiones Directas de Rusia arrojó que la combinación de este fármaco con la británica AstraZeneca mostró un alto nivel de seguridad y la falta de reacciones adversas graves. En el caso de México, el gobierno federal arrancó el martes la vacunación de refuerzo para los adultos mayores de 60 años, a quienes se les aplicará una dosis de AstraZeneca independientemente del tipo de vacuna que hayan recibido antes. Pues ahí lo tienen, si quieren ver nuevamente este video por alguna información que no le hayan entendido muy bien o que se les haya pasado, alguna duda que tengan, ahí está en el canal de Sin Embargo al Aire. Así es, Ilse. De hecho, comentábamos hace unos momentos que también a mí me llama mucho la atención porque la misma Organización Mundial de la Salud dice que no solamente para el esquema, por ejemplo, de refuerzo,
porque nosotros platicábamos esta nota también ahí en Café Noticias, de que incluso, por ejemplo, las personas que se vacunaron con un esquema que necesite, por ejemplo, dos dosis, por ejemplo, AstraZeneca o Sputnik, ellos dicen que incluso para completar el esquema de vacunación, si tú te pusiste una dosis de una, incluso se podría combinar para completar el esquema de vacunación. No se diga, por ejemplo, si usted se aplicó nada más de una sola dosis, por ejemplo, completó su esquema con una dosis, pues obviamente para el refuerzo también se podrían combinar, porque esto pues como que, así como que lo dieron, como que daba más variedad para que se generaran más anticuerpos. Pues ahí lo tiene, esté muy pendiente justo de la información que se va confirmando respecto a estas combinaciones de vacuna, que pues lo más importante es estar protegidos y que pues ya, pues los gobiernos se han estado encargando de ver que sí, que no, y pues ya, nada más esperar a que se nos anuncie si es que llega la tercera dosis para los de nuestra edad, Romy. Sí. Pero bueno, ya llegamos a jueves 9 de diciembre, o sea, el día de ayer, nos estamos yendo lo más rápido que podamos para tratar de darle la mayor información, porque hubo mucho esta semana, Romis, ¿verdad? Todavía ni se siente ya semana previa a vacaciones para muchos de nosotros. Y bueno, el día de ayer, pues una triste, muy triste nota que tuvimos el día de ayer en la tarde, y fue este accidente que hubo allí en la carretera de Tuxtla Gutiérrez, que bueno, pues un camión de migrantes, un camión donde iban estaban siendo trasladados migrantes de Centroamérica, pues volcó la caja del camión donde los llevaban y pues hubo más de 50 muertos, Romina. También decenas de heridos. Y pues bueno, según el reporte de la Fiscalía del Estado de Chiapas, detalló que el tráiler chocó con la pared del muro de un puente peatonal y tras el impacto la caja quedó sin el techo para luego volcarse hacia un costado, y en consecuencia de este choque pues decenas de personas perdieron la vida al instante. Y bueno, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se trasladó ayer por la tarde hasta el lugar de los hechos, y pues hasta el momento se tienen contabilizados que iban en ese tráiler, Romis, 152 personas, y pues de ahí también varias decenas salieron lesionados, algunos de gravedad, y bueno, también hay menores de edad entre los lesionados, Romina. Y pues bueno, esta noticia es súper, súper triste, porque las primeras imágenes que circularon el día de ayer, que por supuesto no le vamos a pasar aquí, pues se veían cuerpos tirados, o sea, de verdad una cosa de que quedaron ahí las personas ya sin vida. Los primeros reportes indicaban ayer que pues los primeros en auxiliar fueron la gente de la zona, los vecinos de la zona, que pues al ver que el tráiler estaba volteado se acercaron para empezar a sacar a la gente. Ya inmediatamente después empezaron a llegar las ambulancias y a auxiliar a quienes todavía se encontraban con vida y a trasladar a los hospitales. Pues ya también el presidente se pronunció al respecto, claro. Dijo que va a haber apoyo para las personas que se encuentran heridas, y que pues bueno, va a haber contacto también con los familiares de los fallecidos. Sabemos que pues el paso de los migrantes por México siempre es muy difícil, y pues enterarse de una cosa así también es tremendo. Es muy, eso muy es triste. Una tragedia que no ha ocurrido en muchos años, Ilse. Y por ejemplo, ayer, por ejemplo, del jueves, aprovechando que estamos hablando del jueves, por ejemplo, para el corte de las 22 horas, se hablaba de una cifra de 54 personas fallecidas. Por ejemplo, si ya obviamente con el transcurso de las horas y del tiempo, pues se fue esclareciendo un poco la información, obviamente pues todavía al cierre, yo creo que la edición de hoy todavía va a circular más información. Pero por ejemplo, en la mañana, a lo mejor me voy a brincar poquito el viernes, pero para que usted que nos está viendo ahorita, todavía, por ejemplo, para la mañana, el gobernador de Chiapas mencionaba que la cifra había subido a 55, y también en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer que dentro de las personas que desafortunadamente y lamentablemente perdieron la vida, pues hay una jovencita de 16 años de edad. Se habla que eran al menos 167 personas las que iban distribuidas en dos cajas de trailers que llegaron a México, que estaban resguardadas en casas de traficantes de personas en San Cristóbal de las Casas, y que ayer, que ya regresando al jueves, que el jueves cerca de las 2 de la tarde es cuando lo subieron al tráiler. Y cuando empieza el recorrido, y ya cuando van ahí en la carretera de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, en una curva, como el tráiler iba a exceso de velocidad, pues obviamente por el tema de la inercia
se vuelca y se impacta contra el muro de contención en este puente peatonal, pues lo que ha dejado esta tremenda tragedia, que pues muchas organizaciones y hasta el Vaticano se pronunció sobre esta tragedia. Pues sí, muy muy lamentable, Romis. Ojalá que pues haya atención a las familias de los fallecidos, que se les ayude a repatriar a pues los cuerpos, porque a veces también se identifiquen primero, bien primero, porque sabemos que en el tema también de migrantes es tremendo. Le ha costado a periodistas e investigadores que han expuesto cómo en el caso de los migrantes las mismas autoridades tienden hasta desaparecerlos, y les ha costado investigaciones. Pues esperemos que no ocurra esto en esta ocasión, y no creo que lo vaya a ocurrir sobre todo por lo mediático que es el caso, asunto, ¿no? Y lo fuertísimo que es, o sea, se debe transparentar todo. Pero si quieres, Romis, vámonos a la siguiente noticia del día jueves. Sí. Claro. Así es, porque me toca, porque la verdad es que es un tema que la verdad esperemos que usted se esté tomando algo bastante bueno, porque como le habíamos comentado, bueno, ¿se acuerdan que le estábamos comentando que durante la conferencia mañanera, cuando habló el presidente sobre el tema de Santiago Nieto, el presidente decía que pues que la Secretaría de la Función Pública debía de investigar, o sea, le daba el respaldo como persona íntegra a Santiago Nieto, pero decía, bueno, pues que la Secretaría investigue. El jueves, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue abordado por varios medios de comunicación después de salir de un evento ahí en el Senado. Ahí le preguntaron sobre este tema y él decía que pues ya se había puesto en contacto con la Secretaría de la Función Pública, que es encabezada por Roberto Salcedo Aquino, esto con el objetivo de presentar su declaración de conclusión de encargo. Esto lo dijo, como le mencionaba, en una entrevista con medios de comunicación, donde detalló que en esta declaración pues va a contemplar información acerca de los 3 créditos hipotecarios que ha solicitado. Entre estos 3 créditos, pues el que tiene junto con su esposa, la consejera Carla Hopre, este crédito que pues tienen pactado a un plazo de hasta 20 años para pagar. Así es, Romina, les dijimos que todavía había más información de ese tema. El día de ayer también salió una información muy interesante, porque bueno, desde el día miércoles se informó que 3 partidos definitivamente habían perdido su registro a nivel nacional. ¿De qué partido se trata? Redes Sociales Progresista, el Partido Encuentro Solidario y Fuerza por México. Bueno, ya esos partidos, el INE confirma que perdieron su registro a nivel nacional, y pues el día de ayer anuncian que se van a juntar en un frente llamado Fuerza Solidaria Progresista, bien combinado ahí su nombrecito, que lo que dijeron el día de ayer es que no buscan ser ahora mismo un partido político, pues porque evidentemente no son los tiempos, pero que sí buscan impulsar una reforma electoral que sea innovadora y que tal, justo que no les quite el registro cuando no alcanzan el 3% de la votación. Ese era casi el trasfondo, ¿verdad? Y bueno, los dirigentes de estos 3 partidos, que son Ángel Gerardo Isla Maldonado, José Fernando González y Hugo Eric Flores Cervantes, se reunieron el día de ayer, pues justamente para hablar de esta nueva coalición, y pues dijeron también que no descartan presentar candidaturas independientes, una candidatura independiente en 2024, pero pues lo que traen más inmediato en la vista es la elección estatal del próximo año, y que ahí pues sí podrían participar, porque hay estados donde pues sí todavía conservan su registro, y pues están pensando si van en coalición, si se van a coaligar con otros partidos, ya como pues por fuera ellos, pero pues la cosa es que no se quedaron así como así y ya anunciaron su frente, Romita. Así es. Y siguiendo con la información ventilada el jueves, aunque esta información se ventiló por la noche, las acciones que le vamos a informar ocurrieron en la mañana. Y es que, por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que agentes adscritos pues a su dependencia durante muy temprana hora del jueves realizaron cateos en 3 viviendas, pues en 3 inmuebles ubicados en las alcaldías, 2 en la alcaldía Benito Juárez, en concreto en la colonia Nápoles, y uno más en la alcaldía Miguel Ángel Mancera, iba a decir. Bueno, es que tiene que ver con Miguel Ángel Mancera, con la Magdalena Contreras, donde pues ahí presuntamente estas propiedades son de Julio César Cerna.
Morena, ahí sí nos vamos, pues a que él es el jefe del, el ex jefe del gabinete de Miguel Ángel Mancera, ex coordinador de la general de la Central de Abasto de aquí de la capital de la Ciudad de México. ¿Los cateos dónde se realizaron? Mire, el primero se realizó en un inmueble ubicado, que es un departamento, en el número 409 de la calle Dakota, en la colonia Nápoles. Ahí mismo, en esa misma colonia, se hizo otro cateo, pero ya en las calles Dakota y Altadena, es donde se realizó el segundo cateo. El tercero fue en un domicilio localizado en el número 139 de la calle Santiago de la colonia San Jerónimo en la alcaldía Magdalena Contreras. Estos tres casos, las autoridades capitalinas acordonaron la zona, pues mientras realizaban las diligencias correspondientes, de las cuales pues hasta el momento no se ha detallado mucho sobre estas viviendas y sobre estos cateos que se realizaron en estos inmuebles. Así es, Romina, pero bueno, ya llegamos al viernes, el día de hoy, viernes 10 de diciembre, ya casi estamos terminando la semana para irnos a descansar, sí. Y pues nos vamos rápido ya para ir cerrando, y la nota del día de la mañana de la conferencia matutina, bueno, como ustedes saben, hoy el presidente estuvo en Chihuahua, y pues ahí la nota la dio la gobernadora, la actual, bueno, Romina, eso sí. Por arriba de Chihuahua, no, por la gobernadora, no, por favor, no, que se, no, se me vaya. Me saliste. Pero aunque, bueno, aunque no es que esté diciendo que sea panista, ni que vaya a ser panista, ni que piense ser de ningún partido, pero aunque fuera panista. Bueno, uno siempre tiene sus reservas. Es que a Romis no le cae muy bien la gobernadora, pero bueno. Bueno, le comentábamos, allá estuvo el presidente el día de hoy con la gobernadora Maru Campos del Partido Acción Nacional, que como usted sabe, ya desde la semana pasada en el informe de AMLO, ahí estuvo ya presente, muy amiguis del presidente. Y pues allá hoy también la gobernadora dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con su apoyo y le dijo que por encima de las diferencias ideológicas trabajará de la mano de la federación por el bien de Chihuahua. Y bueno, Maru Campos también comentó que será aliada de quien tenga la voluntad de atender las necesidades reales de los chihuahuenses y trabajar juntos. A ver cuántos les dura este amiguis, ¿verdad? Y bueno, en su discurso también destacó que han sabido reconocer que la división y la confrontación en política nadie pierde más que la ciudadanía. Pero vamos a ver lo que le dijo Maru Campos ahí al presidente esta mañana en Chihuahua. Como gobernadora del estado, quiero decirle, señor presidente, que siempre defenderé a mi gente, a sus sueños, sus anhelos y su paz. Pero también en Chihuahua siempre seremos aliados de quien tenga la voluntad de atender las necesidades reales de nuestros hermanos chihuahuenses y trabajar juntos para evitar el dolor que puede ser evitado. Hemos sabido reconocer que la división y la confrontación, en ella nadie pierde más que la ciudadanía. Hemos comprendido que de fondo hay una causa común y que si trabajamos juntos, triunfamos como nación, pero sobre todo, triunfamos como humanidad. Quiero informar a todo México que Chihuahua ha sido el escenario de una nueva forma de democracia, una democracia fortalecida por la sana convivencia política y por el llamado de priorizar los intereses de la gente por encima de cualquier distancia ideológica. Muestra palpable de ello fue el reciente acuerdo para la resolución del conflicto en la presa Boquilla, un conflicto que causó un profundo dolor en nuestra tierra. Pero en este ánimo democrático y gracias a la mediación y la buena voluntad de ambas partes, fue posible que comenzara el proceso de liberación de la presa. La semana pasada tuve la oportunidad de celebrar, entre lágrimas y abrazos, junto a Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Rivera, que lloraban de felicidad solo de pensar que pasarán Navidad en casa con su familia. Agradezco profundamente la buena disposición del gobierno federal para hacerlo posible, porque como ya lo dije, de eso se trata la política, no de la confrontación, no de la división, sino de reunir, de reunificar, de lograr la paz y el bien común de toda la nación mexicana.
Y bueno, pues ahí está lo que señalaba la gobernadora, que por cierto, la gobernadora favorita de Romina. Mi gobernadora favorita del mundo mundial. No es cierto. No es que me caiga mal, es que tampoco es como de mis personajes políticos. En esto uno no le puede caer, no puede tener ni fobias ni alegrías con alguien, pero pues tampoco es así como alguien que yo le eche muchas porras, ¿verdad? Sobre todo pues por algunos señalamientos que tiene y que obviamente con el futuro, con el paso del tiempo, pues esperemos que se esclarezcan por el bien de Chihuahua, que pues el señor Duarte pueda ser enjuiciado, porque pues ahí está. Siempre lo digo, pero es que ya quiero que se venga el juicio, ya quiero que extraditen a César Duarte y que sea del juicio. Ojalá nos pudiéramos ir a cubrirlo. Fíjate que en este tema, más como para terminar en el punto de los guiñitos que se le estaba dando Maru Campos al presidente. El presidente reiteró durante sus intervenciones, decía que tenía buena relación con los gobernadores, y también ahí mientras pasó algo gracioso, porque mientras él estaba hablando de los programas sociales, llegó un momento en el que cuando los estaba enlistando, le empiezan a aplaudir al presidente, lo del presidente así de, no, los aplausos para la señora Campos. Entonces, pues, parece que eso fue una visita bastante cordial, obviamente llama la atención el buen recibimiento y también pues la respuesta que da el mandatario. Hay que ver cómo sigue esta, ¿Cuánto les dura, sí, porque al menos lo que les comentaba Perla en la mañana, Perla es aquí nuestra coordinadora de coordinadora de información en la mañana de Café Noticias, le comentaba, fíjate, ya hasta se me olvidó, que le funcionó el lobby que hizo Maru Campos ahora aquí en el tercer informe, cuando andaba muy contenta y tomándose echando porras. Pero bueno, Romis, vámonos a la última noticia del viernes, porque ya estamos terminando el día. Así es. Ya tú comentabas este tema de Julio Serna y pues hoy hubo más información. Así es, como les comentábamos, que les decía que de momento hasta ayer que se había mencionado de las diligencias y que no se había dado más información de cuáles habían sido los resultados de las diligencias, ya hoy, para el día de hoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó un esquema de desvío de recursos de funcionarios del gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, y de acuerdo con la información dada a conocer por la Fiscalía muy temprano el día de hoy, pues señala que, por ejemplo, en el periodo de entre los años 2017 y 2018 es cuando se presenta este esquema de desvío de recursos. De acuerdo con los datos, los exfuncionarios han sido detenidos, son investigados, o los funcionarios que son buscados, entre ellos están dos hombres del primer círculo del exjefe del círculo de Miguel Ángel Mancera y también del círculo del exjefe de gabinete, que es Julio César Cessna, quien pues es también exoperador financiero de Miguel Ángel. Me encanta porque le ponen Miguel Ángel N. Así en el boletín y en la información, Miguel Ángel N. Claro. Usted sabe que Miguel Ángel estamos hablando, ¿verdad? Entonces, además, también la Fiscalía General de Justicia informó que pues el exmancerista Julio César Serna incrementó su patrimonio a más de 47 millones de pesos luego de liderar la central de abastos. También señala que posiblemente realizó despojos de bodegas mediante clausuras y posiblemente fabricó delitos para posteriormente vender estas bodegas de forma ilegal y quedarse, ahora sí que echarse el dinero a la bolsa. Así es, Romina, este caso también es muy importante seguirlo, porque pues sí, habla de la corrupción que hubo en el gobierno, o más bien está persiguiendo la corrupción que presuntamente hubo en el gobierno pasado de aquí, de la capital mexicana, Romina. Y pues sin más, ya es viernes, mira, siempre así cerramos nuestros ojos, Dani y yo, porque ya sentimos que ya, con eso ya podemos decir, ya se acabó la semana. Pues agradecerle mucho a Romina que me acompañó este día acá en este espacio. Gracias, Romy, para que no me quedara yo solita aquí. Y pues bueno, a la gente que nos está viendo, pedirle su like. Vamos a leer sus comentarios, por supuesto, lo que nos recomienden para ir mejorando, para ir vistiendo mejor este espacio. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado, no solo hoy, Romina, todos los espacios de Sin Embargo al Aire. Claro, la verdad es que muchísimas gracias. Estamos entrando diciembre y yo particularmente soy muy feliz porque viene Navidad. Ay, yo también. Sí, ¿verdad? Nos encanta. Mira, arbolito. Estamos muy contentas y estamos más contentas de que nos hayan acompañado, porque sabemos que
pues ya los viernes, ya tardecito, ya uno lo que quiere es como hacerle caso al pronóstico del señor Delgado, ¿verdad? De las heladitas, pero pues, de verdad le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Yo le agradezco también mucho a Ilse que me haya invitado el día de hoy. Así que, pues, muchísimas gracias y se quedan en pues, Sin embargo, si no se perdió algún programa de La Barra Nocturna, de los periodistas, de Café y Noticias, pues todo el fin de semana métase Sin Embargo al Aire, vea lo que le tuvimos esta semana y, por supuesto, si no pudo ver en vivo este programa, pues el fin de semana puede repetirlo, puede verlo, puede compartirlo, pues para quien no se haya informado o se le haya saltado alguna nota, ahí está. Nosotros lo vemos tú el lunes, nosotros el viernes, toda la semana, por supuesto, trabajando para ustedes, que nos encanta, pues, ofrecerle la mejor información. Y, pues, Romis, aquí estaremos la próxima semana, ya previa a Navidad, y, pues, le agradecemos mucho y que tenga un excelente fin de semana y una excelente noche. Un excelente fin de semana, feliz viernes y nos vemos la próxima semana. Bye.